Selena was killed this morning by a disgruntled employee. She worked for Selena. In what? In her stores for her clothing stores. To remember her the way she was, a loving person. That's all I can say. En marzo de 1995 ocurrió una de las más grandes tragedias en el mundo de la música. Selena Quintanilla fue asesinada. Y la muerte de la cantante no fue un declive en su música. La tragedia la coronó como una leyenda. Por otro lado, en Corpus Christi, Texas, miles acudieron al funeral de Selena para despedirla con lágrimas y dolor. Nuestro enviado especial Antonio Valverde estuvo allí. Así pudieron despedirla algunos de sus admiradores anoche, con el vestido púrpura que engalanara uno de los momentos más felices de la vida de Selena, al recibir el año pasado el premio Grammy, y con una rosa roja en sus manos. Después de confirmada la muerte de la cantante, su padre y manager Abraham Quintanilla decidió hacer público el funeral y permitió la entrada de fans y medios de comunicación. Esto para que no hubieran especulaciones sobre el fallecimiento de Selena. Algo de lo cual años más tarde se arrepentiría, pues incluso se vendieron playeras con la cara de Selena en el ataúd. Yo decidí abrir el ataúd. ¿Usted lo decidió abrir por qué? Porque ese mismo día que estaba el cuerpo de Selena allí, la gente estaba en fila, ¿verdad? Pasando, varias señoras empezaron a clamar de que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo en él. So, yo decidí que abrieran para que probar, y fue un error de lo más grande que hice, porque tomaron fotos y después lo vimos en playeras, lo vemos en revistas por donde quiera, y si tuviera que hacerlo otra vez, jamás lo haría eso. La despedida de Selena tuvo lugar en el Auditorio Bayfront en Corpus Christi, con una capacidad para 2.500 personas. En 1996, este lugar fue nombrado como el Auditorio Selena en homenaje a la cantante. El rostro de Selena lucía en calma, como si estuviera dormida, mientras usaba un conjunto morado, mismo que llevaba puesto en la gala de los The Fuck Music Awards, el cual fue elegido por su madre Marcela. Quiero dar gracias a todos ustedes. Para el grupo Selena es un gusto para nosotros recibir este premio. I would like to say thank you también a todos nuestros hermanos que están aquí visitando de México. Bienvenidos. And once again to all the fans, thank you for making this possible. We love you. Thank you. El servicio se realizó los días posteriores a su asesinato, ocurrido el 31 de marzo de 1995, y finalmente fue enterrada el 3 de abril de ese año. Los restos de Selena descansan en el Seaside Memorial Park en Corpus Christi. En 1997 se inauguró el monumento Mirador de la Flor en su memoria, el cual tiene el siguiente texto. Selena fue referida como la flor e identificada como la rosa blanca. Cuando miras la rosa blanca, sientes su presencia cerca. El escenario de Selena ahora está en silencio. Sin embargo, su persona enriqueció las vidas de aquellos a quienes tocaba y su música sigue viva. El Mirador de la Flor, así como su tumba, son visitados por miles de fans de la cantante cada año. ¿Has visitado estos lugares? Te leo en los comentarios. Yo soy Giovanna, esto es Play Us, adiós. Para todos los que están viendo, y ojalá que vamos a ver a todos ustedes muy pronto. La reina de la noche.
respuesta. Yo no quiero decir eso, pero me siento muy contenta cómo salió todo. Felicidades. Gracias.